Tengo un secreto escrito al aire que duela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Mi realidad, hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Vívete sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo. Aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Víveme sin miedo ahora y deja que la vida corra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Ahí aparece el teléfono. Y yo nada más me limito a decir, ¡qué bárbaros! ¡Ay, ay, ay! Bendita. Gerardo, prepárense para crítica y calificación. El público pide 10. Vamos a ver qué dan. Ay, esto está muy difícil y empiezo contigo, Mijares. Ednita. Muchos besos, Ednita. Gerardo, muy bien, muy bien. Fíjate lo que estábamos hablando de lo del ensamble, la importancia de un ensamble de voces. Es, primero que nada, verse. Porque tú tienes que seguir con el otro, o sea, empezar al mismo tiempo, terminar al mismo tiempo, hacer el vibrato, el mismo vibrato para que se oiga exactamente como ensamble. A mí, la verdad, me encantó. El matiz fue muy bueno, de verdad que te hace que disfrutes mucho la canción. Me gustó mucho. Y a eso le pone usted voto secreto. Vamos a ver en un momento más qué calificación le estás dando a este equipo. Voy contigo, Amanda. Dijiste que ibas a ser implacable. No lo he visto, pero para mí ellos cantaron muy bonito. Es que es muy difícil. Hola, Ednita. Hola, Gerardo. Hola. Yo siento que en esta canción le faltó brillo al tono. Siento faltó que... brillo al tono. Sí, como que la parte alta de la canción está como muy apagada. ¿O será que estoy acostumbrada a escucharla por Laura Pausini, que cuando sube, pues vuelas con ella, ¿no? Entonces, me faltó un poco eso, el tono. Y luego, al principio un poquito dudoso, no entendíamos la letra. No entendíamos la letra, bueno, yo no la entendí. Y después, un poquito desparejas también las voces entre ustedes. Tú, Ednita, todo mi amor, todo mi respeto. No sé qué poner realmente, pero bueno, voy a poner... El público, si le preguntas al público, el público te va a pedir 10. ¡8! ¡Un 8! Señores, antes de continuar, veo un amigo mío que está allá, que no sabe otra cosa más que molestar. Un aplauso al burro Barranquín, que está por allá atrás.
Y quedó burro. Al rato platicamos, burro. Gusto de verlo. Bueno, continuamos ahora con otra calificación. Voy contigo, mi querido Kiko Fields. Kiko Campos. Mira, el dueto me encantó, se lo hicieron muy bonito, coincido con Amanda. Es un error del tono. Era un tonito, tono y medio más arriba para que brillara. Sin embargo, el arreglo vocal está lindo. A ti te oí muy bien. La verdad, Gerardo, me encantó y me gustó mucho. Si no hubiera sido por lo del tono, quizás ese fue mi gran problema. Aparte, unas desafinadillas, cositas un poco tímidas, pero muy bonita interpretación, Muy bien. Por lo pronto. Siete. Kiko, tu más alta calificación fue el programa pasado, ¿no? 9. ¿No fue? 9. Es posible. Voy contigo, señor Montaner. A ver, perdona, Kiko, ¿no? Pero ¿cómo le subes un tono y medio si la voz es de ellos? Tienen esa tesitura. No, pero si le subes un tono y medio. A ver, silencio, por favor. Silencio. Vamos a una cosa, Kiko. Lo que pasa es que es una canción solista. Por eso. Es una canción solista y para poderla hacer en dúo hay que hacer unos ajustes de tono para que a él. Correcto. Para poder cantar en y a mí la mía, si hubiese sido. Te van a regañar. La primera siempre era ella. Y ella tiene un tono más, por lo menos, para arriba. De sí, lo que hemos oído. Pero es que es un dúo. Sí. Entonces, si la subes a ella, tienes que subirlo en octava, eso. Se va a volver un lío. Él hubiera subido un tono igual. La verdad que tiene toda la razón, man. ¡10! ¡Ay, ay, ay! Yo, miren, les voy a decir una cosa. Les voy a decir algo. No les entendí, porque yo no soy músico. Siempre he envidiado a los músicos que la octava, que la corchea, que la no sé qué. Y yo nomás decía, ¿qué diablos están diciendo? Pero bueno, el 10 nos cayó la boca. Yo te vi, parecía un ventilador tú. Estaba así. Parecía que estaba viendo yo un juego de ping-pong. Señores, a camerinos, por favor. A camerinos. En un momento más,